you oh. Mi nombre es Leonor Buitrago y soy la gerente de diversidad y alcance comunitario de la Alzheimer's Association de Massachusetts y New Hampshire. Y hoy me encuentro aquí con Héctor Montesino, miembro del directorio ejecutivo de la Asociación de Alzheimer's de Massachusetts y New Hampshire y propietario de Embrace Home Care and Health Services, quien va a compartir con nosotros su experiencia como cuidador, el cuidado de, de su abuelita. y nos va a contar qué le hubiera gustado saber, eh, cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, qué aprendió durante su experiencia como cuidador. Y también vamos a hablar sobre los servicios que apoyan a las familias que viven con esta enfermedad. Pero antes de comenzar, vamos a hablar un poco sobre lo que es la demencia. La demencia es un término general para describir todos los, aquellos síntomas que están relacionados con la memoria, el pensamiento, el, el lenguaje y, y cómo el cerebro procesa la información. Y hay muchos tipos de demencia, pero el más común de todos es el Alzheimer, que más o menos el 60%, de 60 al 80% de los casos de demencia son por Alzheimer. Pero hay otros tipos de demencia también, como la demencia por louis body, la demencia vascular, la demencia frontotemporal y otros tipos de demencia también como el Parkinson, el Huntington y también hay casos donde se presentan demencias mixtas. Ahora hay algunos cambios que están relacionados con la edad, estos son unos cambios normales, que son normales, y uno de ellos es que uno empieza a recortar las cosas de manera más lenta a medida que se va haciendo mayor. Tiene más dificultad de recordar los nombres y las palabras específicas, también más dificultad en hacer varias cosas al mismo tiempo. Y a veces tiene unos ol olvidos ocasionales, pero no es nada constante, son olvidos normales y también empieza a usar de pronto más recordatorios como notas. Pero estos cambios que acabo de mencionar no afectan dramáticamente la vida cotidiana. Ahora, por el contrario, hay unos cambios que están relacionados con la demencia, como la pérdida de la memoria a corto y a largo plazo. Eh, la persona también empieza a repetir, a repetir la misma información o a hacer las mismas preguntas. Eh, ya la información se procesa de manera más lenta y tiene dificultad para comprender la enfermedad. Otro de los síntomas también que están relacionados con la demencia son la falta de criterio o la capacidad para tomar decisiones correctas a veces se presentan también alucinaciones y delirio eh, la persona tiene dificultad para percibir el ambiente que la rodea y cambios en la personalidad y en el estado de ánimo también en la gráfica también podemos ver los cambios que se presentan en el cerebro sí podemos ver a un lado un cerebro normal y al otro lado un cerebro con alzheimer y la diferencia que vemos es, primero en el tamaño, también se ven algunos, algunos huecos en el, en el cerebro que vemos con la enfermedad más avanzada, con Alzheimer. Y esto se debe a que las células del cerebro, las neuronas, se van muriendo, se van deteriorando poco a poco. Algunas de las señales de alerta para esta enfermedad son primero la pérdida de memoria que afecta a la vida cotidiana como mencionamos antes hay unos olvidos normales pero hay otros olvidos que ya son se deben realmente a la enfermedad entonces una de las señales de alerta la primera diría yo es la pérdida de la memoria pero que afecta realmente nuestra vida sí otra de las señales de alerta es la dificultad para planear y resolver problemas y no son problemas complejos sino problemas simples como simplemente llevar nuestra rutina, saber qué es lo que tenemos que hacer, qué hacer, qué, dónde tenemos que estar, a qué hora. Eh, también la dificultad para completar las tareas del día a día se nos va haciendo mucho más difícil cosas que eran simples que hacemos todos los días sin pensar se nos van haciendo mucho más difíciles. Otro de los síntomas también que, que es otra señal de alerta es la confusión con el tiempo y con el lugar. La persona no distingue muy bien, eh, no sabe en qué fecha está, en qué mes está, eh, también tiene dificultad con, con seguir un horario o una rutina y muchas veces también no sabe en qué lugar se encuentra, así haya ido repetidamente a ese lugar, tal vez se puede perder en una o más oportunidades. Y otra señal de alerta es la dificultad con las imágenes visuales y cómo se relaciona con el ambiente. Esto quiere decir que la percepción de la persona cambia, ¿sí? Cuando va a subir escaleras o cuando ve un tapete, eh, juzgar las distancias también cuando maneja un automóvil, o sea, este tipo de, de síntomas también es visuales y sensoriales están relacionados con el Alzheimer. También vamos a hablar un poco adelante de cómo obtener ayuda, ¿sí? Aquí tenemos eh, al Alzheimer's Association la línea de ayuda 24/7 funciona todos los días de la semana a cualquier hora del día y pueden llamar al 800-272-3900. Lo mismo vamos a hablar de más options que tiene una línea de ayuda que el número es 800-243-4636. Ahora sí vamos a pasar un poco a hablar con nuestro invitado de hoy, Héctor Montesino. Y la primera pregunta para ti, Héctor, es cuéntanos un poco sobre ti y un poco también sobre tu abuelita. Sí, gracias, Leonor, uh, por tenerme presente. Eh, mi abuelita Ana, ella eh, fue una persona muy extraordinaria. Yo personalmente eh, nací y crecí en República Dominicana. En todos mis años en República Dominicana, yo siempre quise trabajar con personas de la tercera edad y personas que necesitaban ayuda. Y desde los 22 años, eso es lo que he hecho por 23 años de carrera. Y en realidad, una de las partes que nos nos afectó más con abuela es que abuela siempre siempre fue una bella cocinera, una persona mm -hmm. que vestía elegante, muy elegante. Ella era una mujer alegre, una mujer eh, muy llena de vida. Tuvo ocho hijos. Tuvo una vida plena. Se mudó de República Dominicana a Nueva York eh, cuando estaba ya más joven. Eh, o sea, eh, trabajó como, como costejera allá. Hizo muchísimas diferentes cosas. Era una mujer eh, excepcional, abuelita Ana. Y entonces, eh, con abuelita Ana, eh, ella le encantaba coser, le encantaba eh, entretener a su familia, a sus nietos. Eh, somos 26 nietos oh. que tienen. Uh -huh. Y en realidad, eh, nosotros eh, disfrutábamos mucho de su presencia porque ella era un ser de luz. Se ve por lo que tú cuentas, se ve que era un ser realmente maravilloso y una persona muy activa uh -huh. durante su vida. Sí. Y pero, ¿cuándo empezaron a notar que algo pasaba, que algo estaba pasando y, y qué fue lo que más les llamó la atención? Sí, eh, mira, eh, lo que pasa es que eh, los cambios fueron muy graduales, muy pequeños. O sea, si me pongo a recordar desde probablemente eh, ocho a diez años antes de ella pasar, de ella no estar con nosotros en este plano. Eh, abuelita Ana, eh, tú te dabas cuenta que se puso de una manera que no quería salir de la casa, eh, ¿Alguna veces no encontraba palabras que, como expresarse. Algunas veces eh, se frustraba mucho, que nosotros lo, lo en realidad eh, nos equivocábamos muchas veces como eh, síntomas de vejez. Eso era lo que decíamos, son síntomas de vejez. Y no todos los síntomas de vejez significa que uno tiene demencia, pero sí habían muchas, muchos síntomas que estaban pasando al mismo tiempo y nosotros por el no conocimiento, la no educación, a, a lo que era la demencia y el Alzheimer's. No nos fuimos dando cuenta tan rápido. Ella no podía en algunos momentos, eh, no se estaba bañando bien, eh, se veía un poquito más descuidada, ella era una mujer muy, muy, muy eh, orgullosa de su presencia. Eh, ella se le olvidaban las llaves. Salía de la casa y se le, no, no se acordaba dónde estaba el monedero. Uh -huh. eh, eh, cuando para cocinar se le era un poquito más difícil. Nosotros decíamos, ah, porque abuelita Ana ya, ya está un poquito más mayor y ella no puede eh, tal vez hacer lo mismo que antes, pero ella era una mujer energética. Y todos esos síntomas pequeños nunca los vinculamos para pensar de que podría haber algo porque eh, en realidad eh, en, en, en mi familia eh, hay un estigma mucho en la parte de, de, de una persona tener problemas degenerativos como es la demencia y el Alzheimer's. Entonces la parte de nosotros ver a ella desapareciéndonos por un tiempo bastante amplio, fueron 8 a 10 años. Uh -huh. O sea, los primeros 6 años nosotros veíamos todo lo que estaba pasando, pero no sabíamos, no, no teníamos la educación. No teníamos la, la, la manera de poder eh, discernir que ella estaba pasando por ese momento y ella no puede identificarlo tampoco. Claro. Entonces pasaron muchos momentos que eran feos, eh, para el viajar con ella era muy difícil, eh, todo lo que eran lugares donde había mucha gente era muy difícil para ella, se confundía, se extraviaba. Eh, entonces nosotros comenzamos a ver poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que vimos ya en un amplio, un, un, un gama más amplio, eh, pudimos ver que ella, que ella de verdad estaba sufriendo de una enfermedad degenerativa, de demencia. Sí, Héctor, tú mencionaste algo muy importante y eso realmente le pasa a muchas familias. O sea, como los síntomas son casi imperceptibles, cierto, se demora uno un tiempo como en ver realmente que algo está sucediendo, que no son simplemente olvidos simples y, y que, pero que algo más grave está sucediendo y que cambia también la forma de ser y, y hay, hay síntomas realmente más serios. Y otra cosa también que mencionaste es el estigma que hay con sí. esta enfermedad. Es, es muy difícil para, para, para uno, para la familia, aceptar eso. Y, y es importante realmente hablar sobre esta enfermedad. Absolutamente. Si no fuese por mi carrera, yo he trabajado, como mencioné, con personas de la tercera edad y personas con demencia y Alzheimer's que afecta a personas de todos los grupos uh -huh. de edad no vamos a catalogarlo como una enfermedad solamente de las personas mayores, eh, yo tenía un poco más de conocimiento que mi familia. Sí. Entonces, por eso yo pude yo ver lo que estaba pasando y ver poquito a poquito eh, cómo, cómo iba afectando. Y hasta yo, en, con, mi, con mi carrera, mi profesión en trabajar en esta área, eh, te voy a decir que, que hasta a mí se me... Se me pasaron muchos de esos síntomas Ajá. porque era mi abuela. Sí. Era mi abuela. Entonces, para mí, yo no quería ver eso en ella tampoco. No por falta de educación, por amor. Entonces, eh, esa, esa parte de la familia también adaptarse a esta, a, a esta nueva etapa de su vida. A este nuevo percance de salud, que es un, una enfermedad de salud. Las personas, no, tos, no solamente es el corazón, otras cosas, hay muchas enfermedades, pero esta es una enfermedad súper grave que afecta mucho y afecta espiritualmente y emocionalmente a la persona y a su familia. Exacto, afecta también a su familia, todo el entorno familiar. Y cuéntanos qué hicieron después que vieron estos síntomas y cómo, cuál fue el proceso para obtener un diagnóstico. Bueno, en ese tiempo nosotros no estábamos educados para lo de la demencia. Sí tuvo que pasar una hospitalización por otro percance de salud. Para darnos cuenta de que abuelita Ana no estaba bien. Que los doctores en la clínica eh, nos pudieron decir que ella estaba confundida. Eh, que ella no se estaba tomando las medicinas ella estaba viviendo sola en ese tiempo y no era que no solamente no se la estaba tomando eh, ella algunas veces escogía unas y no escogía otras oh. entonces todo eso comenzamos a ver que no solamente era el alzheimer era también que su alzheimer le estaba provocando otros problemas de salud nunca Nunca la gente piensa que el tener demencia afectaría a otro problema de salud, pero sí. Como ella comía, eh, que no comía, se le olvidaba si comía, eh, se le olvidaba si tomó las medicinas, ella tenía problemas, otros problemas de salud, esos problemas se exacerbaron. Eh, ella, entonces, cuando estábamos en la clínica, los doctores nos dijeron, pero ¿qué pasa? O sea, ella no está comunicándose de una manera... Eh, que, que nosotros creamos que ella está eh, eh, en su casa, que ella esté segura en su casa. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta de que ella estaba perdiendo la memoria. Uh -huh. En esos tiempos, o sea, eso hace un poquito más de 10 años, eh, nosotros no sabíamos qué pruebas ni nada que hacer, entonces uh -huh. no buscamos ese tipo de ayuda porque no entendíamos, no sabíamos, es después de mucho tiempo. O sea, después que ella está más avanzada en su, en su enfermedad, es que ya uno empieza a buscar eh, eh, o sea, relaciones y buscar eh, ayuda con organizaciones como la Asociación de Alzheimer's. Gracias a Dios que la Asociación de Alzheimer's nos llegó a nosotros al momento que nos llegó. Hubiésemos querido que hubiese llegado antes, pero era por la falta de educación, porque no sabíamos. No estábamos educados. Por otra vez, el estigma y la sí. parte de que no, para nosotros no sabíamos dónde encontrar la información. Y es muy diferente ahora. Ahora hay muchas maneras de buscar información y de educarse. Y todo de una manera gratuita y de manera de poder saber de que, aunque no haya una persona en mi familia que tenga Alzheimer's ahora, y hay bastante porque corre en los dos lados de mi familia. Hay información y yo tengo que educarme. Es mi responsabilidad. Como yo me educo para el corazón, yo me educo para los riñones, me educo para todo eso. Tengo que educarme acerca de mi cerebro. Es cierto, es cierto. Eso, la información es algo muy importante y también en el momento de planificar, ¿no? Porque por eso es importante conocer los síntomas para ir al médico, obtener un diagnóstico y poder planear para el futuro, informarse y educarse, como tú dijiste, sí. y aprender sobre toda la ayuda que existe y, y aceptar esa ayuda también de, de amigos y familiares. Ahora, Héctor, eh, esta, esta es la experiencia de muchas personas, desafortunadamente de muchas personas con Alzheimer y más en nuestra comunidad hispana. ¿Qué nos puedes decir basado en tu experiencia, como qué tipos de desafíos enfrentan las familias hispanas con esta enfermedad? Gracias, Leonor. Las familias en los Estados Unidos, especialmente las hispanas, nosotros tenemos muchos eh, retos para poder accesar muchos diferentes tipos de servicios. Eh, y muchos de esos servicios que nosotros necesitamos es la parte de que tenemos que planear. Mm. Eh, algunas veces no planeamos, eh, eh, eso es por lo menos en mi familia algo cultural de que no planeamos para el futuro en la vejez o en cuanto a que te llegue un percance de salud. Otra parte es la parte de, 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 de planear eh, médicamente, o sea, tener doctores, saber chequearse, hacerse su chequeo. Eh, poder eh, pensar como cuando estás eh, en algún momento perdiendo algún tipo de, de memoria eh, la parte económica sí, sí. hay que planear económicamente hay que saber qué servicios están ofreciendo en tu estado y en tu ciudad en todo tipo de servicios especialmente para demencia y alzheimer para que tú sepas que cuando llegue el momento de que tú necesites esa ayuda cómo accesarlo y la Asociación de Alzheimer's y muchos de los programas aquí en el Estado proveen toda esa información de cómo accesar, de, cómo, eh, eh, de, de a quién contactar. Eh, entonces, eh, la parte de la educación, la salud y la parte económica han sido muchos de los retos que mi familia pasó por, que yo sé que la comunidad latina, hispana, eh, también eh, va a tener eh, o tiene eh, retos. Eh, que, que se le van a presentar enfrente para el, para el cuidado de personas con este, esta enfermedad. Sí, tú mencionaste esos desafíos que son tan, tan importantes y que realmente, gracias a organizaciones como la Asociación de Alzheimer y Más Options también, que, que prestan servicios, eh, las familias pueden acudir a ellos. Y yo diría también que hay también otro de los desafíos que hemos visto eh, con las familias es que. El papel del cuidador, el papel de la familia, realmente los papeles van cambiando. Si ¿sí? la, la esposa, si el esposo llega a tener un diagnóstico de Alzheimer, toma el papel de cuidador y muchas veces son los hijos o los nietos, como en el caso tuyo también, ¿cierto? Doctor? Sí, sí, sí. Y el, el tener una unidad familiar, el tener eh, una organización, el organizarse una familia para poder distribuirse las responsabilidades de la persona con Alzheimer's mm -hmm. o si viven solos y una parejita sola buscar ayuda de ayuda exterior abrir su mundo porque porque es que eh, nosotros eh, eh, por lo menos en mi familia queríamos ser muy privados acerca de la situación y en esa privacidad entonces uno aísla el mundo de fuera en vez de, de abrazar el mundo de, de afuera que viene con muchos recursos, o sea, la familia, por ejemplo, como mencionaste, la esposa se convierte en cuidadora, los hijos se convierten también en cuidadores, pero se convierten en cuidadores del padre o madre que está también saludable. Sí. Porque el padre o la madre o el esposo o la esposa, porque otra vez no es una enfermedad basada en edad, uh -huh. que esté cuidando de otra persona, esa persona se desgasta. Y si no busca ayuda, que hay ayuda, no van a poder cuidar de la persona bien porque se van a enfermar también. Es una enfermedad familiar. Es una enfermedad de familia. Es una enfermedad que hay que buscar ayuda. No nos podemos perder en ese sentido. Y creo que esa parte que mencionaste acerca de que la familia y también si no hay familia, amigos, amistades, eh, organizaciones, hay que abrir tu mundo para que se puedan para poder cuidar de la persona correctamente, pero también para cuidar de tú mismo. Sí, cuidarse a sí mismo eso es muy importante porque como tú mencionaste muchas veces también se enferma primero el cuidador eh, termina con una situación de salud también eh, igualmente grave. O sea, es buscar eh, es cuidarse a sí mismo y buscar ayuda al mismo tiempo para cuidar la, al familiar al ser querido con la enfermedad. Hemos hablado un poco sobre la ayuda eh, que existe para apoyar a las familias y me gustaría que mencionaras nuevamente como qué tipo de ayuda existe para las familias que viven con, con esta enfermedad. Eh, hay muchas ayudas eh, disponibles ahora mismo. Eh, por ejemplo, eh, tenemos la ayuda que te puede referir la Asociación de Alzheimer's. O sea, hay ayuda para cuidados de las personas. Hay ayudas en cuanto a cuidados médicos, a doctores, siempre llevándose de la, el, 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 el doctor general de tu familia. También hay ahora en procesos, hay muchos eh, tratamientos que vienen científicos, eh, que también podemos empezar a ver eh, cómo esos tratamientos eventualmente serán accesibles para las personas. Pero hay servicios de cuidadores. Hay servicios, lo que le decimos aquí, el daycare, o sea, para darle un, un momento de, de que la persona esté en un ambiente donde pueda interactuar, tener actividades eh, y también la familia poder tomar un, un respiro por un momento del día para poder cuidarse. Hay también eh, diferentes eh, programas para las familias, eh, hay lo que le dicen caregiver support groups, uh -huh. que son eh, eh, grupos. De familias que, que se juntan y también las personas afectadas por la enfermedad para hablar, para hacer comunidad. Hay muchos grupos que se, que, que, que se convienen para hacer este tipo de programa, porque es importante de saber que no estamos solos, que esa es una sí. enfermedad que afecta a más de 6 millones de personas en los Estados Unidos, de todos los colores, todos los. Eh, vamos a decir sabores, de todo tipo de personas, de todo, de todo el mundo, está, todo el mundo le afecta. Hay, yo no creo que hay nadie en este país que pueda decir que en alguna manera sea un primo, una hermana, un amigo, una fami un familiar, que no tenga algún tipo de conexión para la enfermedad. Y por eso los servicios que se ofrecen, esos de support groups, eh, la, la asociación puede referir a muchísimos servicios que se necesiten. Acuérdense que todos los servicios que la asociación hace en ese número del 800... Eh, Acuérdense que todos los servicios que la asociación hace en el... en el, el Acuérdense que todos los servicios que la asociación hace en el 1-800, que 24 horas al día, están ofrecidos en español, que las personas pueden acceder a muchos servicios. Exacto. y y, y también a, además sí de los de los grupos de apoyo en general hay muchos servicios como tú dijiste de, en el hogar sí mm. servicios de, de per, las personas que necesitan para el familiar eh, para que vayan al hogar y cuiden de ellos lo mismo que para el cuidador los grupos de apoyo las consultas de cuidado también que son gratuitas eh, también servicios para apoyar de manera financiera y legal también, para sí. planear en, esto, en estos dos aspectos que, que hablamos antes, un poco antes de, tú mencionabas que nuestra cultura muchas veces solo de planear a corto plazo y no planeamos hacia el futuro. Sí. Entonces, con esta enfermedad es muy importante planear hacia el futuro. Entonces, también estás a encontrar en la pantalla lo mismo que la línea de ayuda de la Asociación de Alzheimer. Y Héctor, ya para terminar... ¿Qué consejos le darías a los cuidadores que están pasando por esta situación? Para los cuidadores que están pasando por esta situación, siempre digo: infórmense. Hay mucha información, hay muchos recursos. Lo que hay que aprender es cómo eh, accederlos. En esta, en esta era, de que ya estamos en una era de tratamiento, era de servicios para las personas con Alzheimer's. Hay muchas, muchas maneras de que puedes buscar ayuda. La parte es no quedarte solo, no aislarte por el estigma y por el miedo de que otras personas sepan o la vergüenza o cualquier parte, no hay, para mí la palabra ignorancia no existe. La palabra que se tiene que buscar es educarse, porque las personas muchas veces dirán, ah, pero yo no sé de eso, pero hay maneras de aprender de esta enfermedad. Sí. Eh, la parte de monitorear tu salud, o sea, sí. como cuidador, o como persona que tal vez quién sabe si en el futuro esta enfermedad puede que te afecte, hay diferentes eh, dietas. Hay diferentes maneras de vivir el ejercicio, eh, eh, el comer bien, eh, hay, hay diferentes tipos de, de, de hasta ejercicios mentales, hay muchos programas, hay muchos estudios que, 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 que siempre están haciendo todos los días. Eh, lo que yo le digo a las familias y a las personas es que se involucren. Esto es una crisis, una crisis de salud en el país. No es solamente una enfermedad sola, es una crisis. Como mencioné, más de 6 millones de personas. Más de 6 millones de personas están afectadas en los Estados Unidos. Y ahora mismo esto va a ser una enfermedad que va a ser de, la, de las más caras en este país. Entonces, lo que yo le digo a la familia es, comiencen a planear. Comiencen a pensar. No le tengan miedo. ¿Por qué? Porque en la vida, cuando nosotros le, nos afrontamos a las cosas y, 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 y nos educamos y, 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 y aprendemos, menos miedo vamos a tener, menos percance vamos a tener, porque vamos a tener la información. Y por favor, a todas las edades, a todo el mundo, por favor, eduquense Por favor, entiendan. Y por favor, involúcrense. Hay muchas maneras de involucrarse, hay muchas caminatas, hay muchos grupos de apoyo, hay muchos servicios muy lindos y muchas maneras de uno involucrarse, que de verdad puede ser que tú tu, 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 tu involucrarte cree una diferencia en la vida del otro. Claro, claro, y, y, y también oportunidades de voluntariado, ¿no? Sí. También esa es otra manera de ayudar. Y como tú dijiste, lo más importante es informarse, buscar ayuda y no solamente para nosotros, digamos, si tenemos un familiar, también podemos ayudar a otras personas con esa información. Exactamente. Bueno, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, de verdad es un placer. Y de verdad eh, doy mucho agradecimiento a Dios de que estoy aquí para poder ayudar a nuestra comunidad. Y de verdad, eh, si necesitan cualquier cosa, por favor llamen a la información que Leonor le va a dar a seguir. Muchas gracias. Gracias a todos.